Antes de acabar la carrera, hice las últimas prácticas aquí en el ICO Hospitalet en el servicio de cuidados paliativos y ya un poco vi hacia dónde quería orientar mi carrera profesional y por eso decidí quedarme en el ICO. Empecé trabajando en paliativos de noche y luego sí que bueno, estuve un poco de canguro en todas las plantas y ahora llevo 4 años en la unidad de investigación clínica de ensayos. Mi función principal como enfermera de ensayos clínicos es la de administrar tratamientos de ensayo clínico a pacientes que quieren participar en un ensayo clínico y tener en cuenta pues, que todos los procedimientos que van ligados al ensayo se realicen de manera adecuada siguiendo la buena práctica clínica. Cuando acabé la carrera y empecé a trabajar como enfermera de cuidados paliativos, me di cuenta que me gustaba mucho el tipo de cuidado que se ofrecía al paciente. Todo el abordaje que hace enfermería de todas las necesidades con el paciente y la familia me pareció algo muy especial, muy diferente a todo lo que yo había tocado hasta el momento, que era más basado en la clínica, en la enfermedad y no tanto en la persona. Y por eso decidí que quería formarme en oncología primero, hice el máster de oncología y posteriormente en cuidados paliativos. Escogí el posgrado de cuidados paliativos porque quería realizar también más formación en cuidados paliativos, ya que como llevo un tiempo trabajando en investigación, quería ver de qué manera me podía volver a acercar a aquello que a mí me gustaba más dentro de la enfermería, que eran los cuidados paliativos. Y me pareció una buena opción, ya que es algo que tengo aquí en el mismo ICO, que me proporcionaban bastantes facilidades para realizar el posgrado. Me gustó el itinerario que ofrecían y por eso lo elegí. En mi labor profesional actual como enfermera de investigación, creo que el posgrado de cuidados paliativos me ha vuelto a recolocar un poco en la situación de los oncológicos paliativos, de los pacientes que son oncológicos, pero que tienen necesidades de cuidados paliativos. Me ha ayudado a volver un poco a ese territorio de valorar la multidimensionalidad de los síntomas, de tener en cuenta todos los aspectos y no solo tanto la clínica de la patología y sus síntomas, sino un abordaje más multidisciplinar, más general con el paciente y la familia. Los talleres y los seminarios que hemos realizado durante el posgrado de cuidados paliativos creo que han sido una forma muy positiva de acercarnos a la práctica diaria de la enfermera de los cuidados paliativos. Me han ayudado a comprender algunas cosas del temario que no quedaban a lo mejor del todo claras y con los talleres y con los seminarios la verdad que se han asentado mucho esos conocimientos. Las prácticas clínicas que escogí junto con las tutoras del posgrado fueron en el PADES del Prat, en el Prat de Llobregat, y la verdad que fueron 2 semanas súper interesantes. Nunca había estado en un servicio de PADES y me gustó mucho ver cómo trabajaban el equipo que está formado por varios profesionales, la forma en que se coordinaban y también vi de qué manera todo lo que estábamos estudiando en el posgrado se podía aplicar en el día a día de las enfermeras que trabajan en estos servicios. Un aspecto que destacaría del posgrado de cuidados paliativos es el hecho de que dentro de la enfermería este es un campo muy especializado y que las enfermeras tengamos la opción de poder realizar un curso como este, tan centrado en este tipo de cuidados, es algo muy positivo, ya que muchas veces no encontramos formaciones tan específicas para algunos campos dentro de lo que es la enfermería. Yo recomendaría este posgrado a todas las enfermeras que estén trabajando en un ámbito que no tiene por qué ser el oncológico y que tengan esa necesidad de conocer un poco más qué cuidado se le puede ofrecer a una persona que se encuentra en una situación de atención paliativa o realmente conocer qué es el paciente paliativo, que no es el paciente que está a punto de morir, sino que va mucho más allá. Va más allá y del paciente también, sino también con la familia y el equipo multidisciplinar que hay detrás de estos cuidados. Entonces creo que todas las enfermeras, da igual el ámbito del que vengan, que quieran conocer un poquito más cómo ayudar, cómo beneficiar al paciente y la familia que están atendiendo en un momento en que precisen de cuidados paliativos, este posgrado yo creo que les va a interesar mucho y les va a aportar muchos conocimientos que van a poder aplicar en su práctica clínica.